Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Enero, primer mes del año 2023, hemos celebrado la solemnidad de María Santísima, nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora de este pueblo dominicano. Hermanos, hermanas, saben ustedes que queremos que este siglo XXI sea proclamado como el siglo de la Virgen de la Alta Gracia. El siglo de la Virgen de la Alta Gracia. Un siglo donde queremos dar un gran salto cualitativo. Primero a nivel espiritual. Un siglo que produzca por fin santidad canónica a la Iglesia Dominicana. Que tengamos santos y santas inscritos en el misal romano. Santos y santas que han brotado de este suelo bendito, que tuvo la dicha de ser el primer espacio geográfico donde se celebró la primera misa en este continente. Démonos prisa, aceleremos la historia, adoración perpetua, rezo del Santo Cenáculo, una iglesia evangelizada, evangelizadora, misionera, espiritualidad, formación, comunión, coinonía, sinodalidad, una iglesia en comunión permanente, una iglesia que se sumerge cada día con más profundidad en el misterio de Dios. Una iglesia que busca la unidad de toda la humanidad y una iglesia que busca la unidad de todos los creyentes. Oremos, hermanos, hermanas, para que todos los creyentes nos unamos bajo el manto de la Santa Madre Iglesia Católica. Sabemos que esto suena, ¿verdad?, como una pretensión indebida para un cristiano no católico, para un hindú, para un budista, para un musulmán, para un judío. Pero la razón, hermanos y hermanas, es que solo existe un Dios, uno y trino, un Dios que ha enviado a su Hijo eterno, Dios como Él, para darnos la salvación. Y este Hijo de Dios, Jesús, que es lo máximo insuperable, hermanos y hermanas, no hay un fundador de religiones que se compare a Cristo, que se le pueda llamar el Hijo del Dios verdadero, del Dios verdadero. En el cielo no hay un panteón de dioses, hay un Dios, uno y trino. Luego, hermanos y hermanas, si todos aquellos y aquella que vayamos, yo espero ir, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, al cielo, vamos a adorar a un único Dios, comencemos a adorarlo en la tierra. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros debemos buscar la unidad de todos los creyentes. Esa es la razón fundamental por la cual debemos buscar la unidad de todos los creyentes, todos los cristianos, católicos. En el cielo no hay un Dios para los hindúes, no hay un Dios para los budistas, para los musulmanes. En el cielo hay un único Dios, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la Santísima Trinidad se ha encarnado, ha tomado naturaleza humana, y él mismo dijo, la salvación viene de los judíos, un judío nos ha salvado. Y ese judío fundó la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Luego trabajemos, hermanos, hermanas, por la unidad de todos los cristianos y por la unidad bajo el manto de la Iglesia Católica de todos los hombres y mujeres que creemos en Dios. La globalización es un llamado a la unidad, un Dios, uno y trino. La Trinidad es la condición de posibilidad, es el fundamento de lo diverso.
teológicamente hablando, es como complicado explicar la diversidad en un Dios que no la conoce. El monoteísmo judío y el monoteísmo musulmán plantea este problema, porque ellos no creen en un Dios comunión, un Dios solitario, que no tiene interlocutor eterno. Entonces, un Dios que no conoce la comunión, la diversidad, sería complicado ver cómo la podría crear. El Dios uno y trino es la condición de posibilidad, es el fundamento de que exista la diversidad. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Siglo XXI, siglo para este pueblo dominicano, siglo de la santidad canónica en este pueblo, siglo de un salto cualitativo a nivel social, que desaparezca ese desnivel en la distribución de la riqueza, que tengamos salud, educación para todos y todas, el cuidado de la madre tierra, una justicia íntegra, honesta, apegada a la verdad, el ejercicio del poder político orientado realmente al servicio de los demás. Démonos prisa, y sobre todo los cristianos católicos, vivamos auténticamente nuestra fe en el servicio, en la santidad, en la generosidad. Estamos, hermanos y hermanas, comentando esa bellísima oración de Jesús, Juan capítulo 17, hoy comentamos el verso 20, dice la eterna verdad Jesús: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Jesús ora por la iglesia, por todos los hombres y mujeres que por la predicación evangélica se van a adherir a Él, lo van a aceptar como Salvador, como Mesías, como Redentor de la humanidad. Jesús oró por mí, oró por ti, hermano, hermana, cuando Él pronunció esta oración antes de padecer su pasión. Jesús sigue orando por nosotros desde el cielo. Tú eres nuestro gran intercesor ante el Padre. Ayúdanos a construir en este siglo XXI tu reino aquí en la tierra, en nuestra amada República Dominicana. Suscita permanentemente vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Suscita permanentemente vocaciones al matrimonio, que busquen por encima de todo la santidad, la santísima voluntad del Padre. Que tu Espíritu Santo, oh amado, eterno y adorado Jesús, cree en nosotros, despierte en nosotros el ansia, la sed de Dios, que se cumpla en nosotros, Jesús, esa hermosa bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Crea en nosotros, Jesús, el hambre, la sed de justicia, de cumplir la voluntad del Padre eterno. Ayúdanos, Jesús, a crear ese espacio de libertad, ese espacio de amor, ese espacio de solidaridad y de entrega. Adoremos, hermanos y hermanas, a Jesús, y hagámoslo con el corazón de su Madre bendita. Saben ustedes que tenemos los 6 días de nuestro programa, esta media hora de adoración. Que Jesús esté permanentemente en tu hogar, en tu familia, bendiciéndote, llenándote de luz, de paz, de amor y santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial, que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Hermanos, hermanas, pidamos al Padre que nos dé una experiencia mística de su paternidad divina. Hermanos, hermanas, pidamos al Padre que nos dé una experiencia mística de su paternidad divina. Hermanos, hermanas, pidamos al Padre que nos dé una experiencia mística de su paternidad divina.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.